Eduardo, una alianza con Rosario Central, me imagino que muy contentos. Bueno, sí, es una expectativa muy, muy alta ahí con respecto a este convenio marco que estamos haciendo con Central a partir de distintas prestaciones mutuas y que, bueno, que la figura estrella es el sponsoreo premium de la camiseta y de toda la ropa deportiva de los equipos que están vinculados a la AFA. Más allá del sponsoreo de la camiseta, ¿qué otro tipo de acuerdos incluye este mega contrato que firmaron? Bueno, los acuerdos fundamentales son la utilización. Ustedes calculen que un club de fútbol en sí mismo y supone una ecuación económica muy importante. Máximo un club de la envergadura de Central y un club de primera división. Por lo tanto, todos los servicios del banco lo vamos a adaptar a la gran masa que supone un club como Rosario Central y las grandes posibilidades de negocio que hacen a las distintas situaciones que genera como entidad. O sea, en todo lo que tiene que ver con los socios, lo que tiene que ver con los seguros del club. El banco es agente institutorio, por lo tanto va a tomar los seguros del club, el pago de los sueldos a su gente. Va a haber en su momento lo que tenga que ver con las prendas deportivas, es decir, todo lo que las actividades típicas del sistema financiero, o sea, lo que tenga que ver con lo operativo, con lo financiero y con lo comercial, el banco lo va a tratar de explotar. Y bueno, y por otra parte, esto nosotros lo miramos también como una inversión de publicidad, una inversión muy importante. Durante un año y medio la figura del banco va a estar permanentemente en la vista de la gente prácticamente todos los días, lo que desde el punto de vista de la comunicación tiene un valor importante. Hace un año, cuando te entrevistaba, hablabas de las nuevas sucursales o lo que podía llegar a abrir el banco. Hoy el panorama parece haber cambiado muchísimo y el gran salto ahora con el acuerdo en la camiseta. ¿Hacia dónde apunta el Banco Municipal a partir de este acuerdo? No, son cosas distintas. No tiene nada que ver uno con la otra. Nosotros, la apertura de sucursales, se abrió recientemente la sucursal de Alberdi, que es una sucursal importante porque estamos en un edificio de mucha superficie que va a ser muy bien explotado. En corto tiempo se van a transformar las oficinas comerciales que tiene el banco en sucursales. Eso no va a ser algo demasiado promocionado porque va a ser algo, digamos, más bien operativo, o sea, va a poder hacer más operaciones. Y por otro lado vamos a trasladar la sucursal de Chesortu, que es hoy un centro de pago jubilado que se va a transformar en una sucursal y en una zona operativamente muy fuerte. Lo que probablemente en este año, y vamos a ver el año que viene en qué medida podemos hacerlo, no vamos a salir afuera de la ciudad porque, digamos, para que los proyectos no se nos superpongan uno con otro. Pero en definitiva no ha cambiado para nada la base del proyecto del banco. Quizá para el segundo semestre de 2015 o ya pensando en el 2016, la apuesta del banco es regionalizarse un poco más. Bueno, la apuesta del banco viene de hace años tratando con esa idea. Lo que pasa es que ese es un proyecto que requiere de toda una ingeniería importante y además de las autorizaciones, porque teóricamente para salir de la ciudad el banco necesita autorizaciones especiales del Banco Central. Y el Banco Central solamente autoriza cuando el banco tiene una justificación económica o política, por ejemplo, y política me refiero no desde el punto de vista de la política tradicional, sino desde el punto de vista de la política de empresa. Es decir, el banco está en Santa Fe, ¿por qué? Porque es la capital de la provincia y se manejan muchas cosas en Santa Fe y se maneja la tarjeta de ciudadanía, pero en definitiva el salir supone todo un proceso, no solamente desde el punto de vista de las autorizaciones, sino de la logística que eso significa, ¿no?